¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo bienvenidos al canal de Fútbol Cars Pedrito y bienvenidos a la última, cuarta y última edición de Liga Este 2020-2021. Cuarta y última, ¿eh? aquí la tenemos, esta caja eh, de la última edición, 100 cromos nuevos y con esto acabamos Liga Este 2020-2021. Se acaba así este año, estamos a 6 de noviembre si no recuerdo mal, y con esto se termina esta colección, ya no va a haber más ediciones, no va a haber una quinta ni nada, esto ya lo dijimos hace unas semanas, el 18 de octubre creo, en Twitter, en Facebook y en Instagram, que son mis redes sociales, que no iba a haber más ediciones. Así que nada, antes de que se me olvide dónde he comprado esta caja, porque aquí en Valencia no, no ha salido, yo ya sabía que no iba a salir, obviamente porque aquí en Valencia siempre pasa lo mismo, que no sé cómo funciona la distribución de Panini, todavía no lo entiendo, y no ha salido aquí en Valencia, así que yo la, la compré. Esta caja, ¿vale? Asegurada de, de cuarta edición. Ahora os explicaré. En, uh, en esta tienda, ¿vale? Golosinasyesnacks.com. Lo, la buscáis en internet y la verdad, muy recomendada porque me ha llegado súper rápido, me ha llegado, la pedí ayer por la tarde, y me ha llegado esta mañana. Así que en menos de un día la tenía en casa esta caja, y así que nada, muy recomendada esa, esa tienda para que compréis vuestra caja de cuarta edición de Liga Este. Eh, ¿Cómo saber si es de cuarta edición, si vais a un kiosco a comprarla? Porque aquí, por ejemplo, todavía no han llegado en Valencia, pero en algún sitio de. Por ejemplo, creo que ha salido en Madrid y en Bilbao, en Bilbao ya está también. Así que si vais a algún kiosco de allí, si no saben, porque lo, lo más normal es que no sepan que es una edición, lo, la gente de los kioscos, lo que tenéis que hacer en esta edición es abrir un sobre, porque en la anterior edición sí que es verdad que se podía eh, mirar a contraluz, ¿vale? El sobre por debajo y por, en la parte de atrás estaba el cromo nuevo, pero en esta edición no, ¿vale? En esta edición eh, lo que hay que hacer es abrir, porque ahora os enseñaré cómo venía, la disposición de los eh, cromos venían así, ¿vale? Eh, esto es el sobre, pues estos venían así, ¿vale? Delante, en la parte de delante venían los, los nuevos, ¿vale? Que son estos dos, ¿vale? Gastón Silva, que es el número 5 del Huesca, que no haya salido todavía, es el número 5. Y Guti, que es el fichaje número 19. Creo que solamente habían salido hasta el 17, la tercera edición, ¿vale? Estos dos son nuevos. Para que veáis un poco el sobre eh, cómo, cómo ha venido, ¿no? El primero que ha abierto, ¿eh? para asegurarme. Luego ha venido Sisto de primera, eh, David Silva, que es tercera edición, ¿vale? El número 10. Y Bruno González, también, número 12, creo que también es tercera. Y Zubelia, que en... creo que es primera edición, ¿vale? Pues esos son los que han venido en el primer sobre que he abierto y ya vamos a abrir el resto, ¿vale? Creo que no me he dejado nada, he dicho dónde he comprado la caja, vale, sí. Pues eso, vamos a ir abriendo y hay las novedades. Per perdón, <laughs> que las voy dejando en la mesa, ¿vale? Para que veáis, para que vayáis viendo, ¿no? La. Todo. Son 100 cromos nuevos, así que más o menos, pues iremos contando un poco, yo creo. Podéis ir contando vosotros. Um, en casa. Así que nada, vamos a ver qué tenemos también por aquí. Los de delante son. Son de, son de tercera, vale. O sea, son de cuarta, perdón. De cuarta edición. Voy a dejar la cajita por aquí, vale. Ahí en este caso vamos con el segundo sobre, que el primero que tenemos es Pablo Maceo, También tenemos a Alberto Soro. Estos dos, sin duda, mira, todavía tienen cupones de la, de la aplicación, vale. Fichaje número 29. Y luego por aquí tenemos a Soro del Granada, que es el 17 bis, vale. Coloca 17 bis. Este también, este coloca, es el primero que nos sale. Uy, perdón, le da un golpecito a la cámara. Primer coloca de cuarta edición, vale, que nos sale en este vídeo. Luego el código, que realmente yo creo que ya no sirve de mucho. Uh, también tenemos a Pedro León, ¿vale? De, la, de Leibar. También tenemos a Borja Iglesias, después Rafiña, del Celta, Michel y ya estaría. Pues yo creo que el resto que han venido han sido de primera edición, sí. El resto que han venido, primera edición. Ahí no, ven, solo han venido estos dos, que yo creo que ambos eran, son de tercera, sí. De cuarta, perdón. Todavía estoy con la tercera edición, ¿eh? Hay, hay sitios donde todavía no ha salido la tercera. Y mira, y ya ha salido la cuarta. O sea, es que este año la distribución. Ah, ahora diremos una cosa a favor de Panini, porque no todo van a ser palos, pero realmente es que la distribución es. Bueno, podéis calificarla como queréis vosotros. Yo ya, yo ya. Yo ya sé cómo la calificaría, pero bueno. Pedraza. Eh... Pedraza que es de cuarta, ¿eh? Ojo porque Pedraza también es de cuarta, a pesar de que. Está en el, no es fichaje del Villarreal ni nada ha vuelto de cesión porque creo que estuvo cedido en el Betis la temporada pasada, pero es uh, cuarta edición también, coloca 11 bis, vale otro más, y Johnny del uh, Osasuna también, vale, número 34 último fichaje, obviamente también es de cuarta, vale, si digo tercera perdonadme, porque todavía estoy con la tercera <laughs> uh, después tenemos a Paco López del Levante, también Néstor Araujo escudos del Málaga y del Mallorca, a mí todavía me falta algún que otro escudo por salir Juan Carlos Real, y ya estaría, vale pues eso de momento. Eh, y nada, y ahí estáis viendo ya los de cuarta. Habrá gente, mira, uy, Yunus, Yunus, ahí está Yunus Musa, mira, del Valencia han tenido que sacar los, los del filial, porque es que no hay otra. Um, pero bueno, Yunus Musa obviamente es que está jugando en el primer equipo, así que Yunus Musa, ¿vale? Del Valencia también, este me hace ilusión obviamente porque es muy buen jugador. Número 18, Bis. Es, es, es lo único que tenemos este año para aferrarnos, los que somos del Valencia, a, a los chavales de la cantera. Bueno, Javi López de 7 de la también es de cuarta edición. El 7 no había salido todavía, ¿vale? Ya vais viendo ahí un poco. Los voy a ir dejando sobre la mesa, ¿vale? Para que vayáis uh, haciéndose una idea. De cuáles son los nuevos, el código eh, Miguel San Román, que creo que este es de segunda edición, ya salía con los de leche, después Reman, Nemania Radolla, también Raúl Carnero, esto es, ya digo que es otras ediciones, ¿vale? Esto no, no voy a ir, voy a ir como un poco más rápido, y solo para que veáis las, las novedades, ¿vale? Porque el resto ya los habéis visto si habéis visto los vídeos de las cajas de segunda y de tercera. El resto de cromos es que ya los tengo prácticamente todos, excepto Kuman. Kuman todavía no me ha salido uh, en sobres. De, no, mira que ni me salió en la, en la segunda ni en la tercera eh, caja que compré de, bueno, de segunda y de tercera edición. Tenemos a Juan Miranda, ¿vale? Del Betis. Fichaje número 44, ¿eh? Este yo creo que es el más alto que nos ha salido. Lo dejo por aquí. ¿Vale? Y luego también tenemos a Aitor Ruibal. Eh, este que creo que es la temporada pasada, estaba en el Leganés. Número 21, ¿vale? Ahí está, fichaje número 21. Y, 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 y a ver qué tenemos también por aquí. A José Antonio Caro, de bueno, esto ya es primera, creo, si no recuerdo mal, o segunda. Ángel Rodríguez y Denis Suárez también. Y luego Isaac, de la Real Sociedad, ¿vale? Pues voy así un poco más rápido, simplemente para que veáis las novedades. Y así, pues uh, el resto no, no me detengo mucho más. Tengo que hacer pegando cromos, ¿eh? tengo que hacer un pegando cromos de. De cuarta edición, sobre todo, bueno de, bueno, de todas, porque es que tengo un montón de cromos todavía por pegar. Cifu, ¿vale? De Lelche, número 4 bis, en el mismo recuadro que Oscar Gil, pues este también coloca. Eh, 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 lo dejamos aquí. Luego también por aquí tendríamos a Kevin Rodríguez de Leibar, también el último fichaje número 18, creo que este es el primero eh, que sale de cuarta, o sea, a partir del 17 eh, hasta el 17, creo que era tercera, y este ya es. A cuarta edición, vale. Luego también tenemos por aquí a Jurado, después Michel, Unai López, Kini y ya estaría, vale. A ver si me sale Kuman. Os imagináis que abro toda la caja y no me sale Kuman. No me extrañaría, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. En este de aquí, Juan Cruz. Este creo que estaba en el leche. No, en el leche no. Eh. O sí. El... Este al que estaba en el leche, creo. Juan Cruz. Bueno. Ahí está, ¿vale? El número 9 de Osasuna, que tampoco había salido. Había un montón de normales que todavía no habían salido en sus correspondientes equipos. Tenemos también a José Antonio Morente, número 18 BIS del Elche, ¿vale? También. Ahí está, este todavía no había salido tampoco. Lo dejamos aquí. Y luego por aquí tenemos a Moy Gómez del Villarreal Club de Fútbol, también. Después Enis Bardi, Javi Sánchez y Ben Bencema. Del Real Madrid. Pues esos han sido los de los que han salido de primera. Realmente, pues uh, igual me estoy equivocando y hay alguno aquí de segunda o de tercera, no me extrañaría nada. Pero bueno, tenemos por aquí a Sandro Ramírez, del Huesca, que lo dejamos también por aquí. Después Carlos Fernández. Del Sevilla también, ¿veis? Es que se separan por el código. Este código, que tendría que venir en la parte trasera, los han puesto al revés, los sobres. Bueno, este es el fichaje, yo creo, más alto, ¿eh? 52, que nos sale de momento, ¿vale? En el Sevilla, los megafichajes están muy guays, ¿eh? A ver si nos sale alguno, para que veáis un poco el diseño. Bueno, tenemos también a una Zubimendi, Nino, eso es lo que iba a decir positivo a favor de Panini, por cierto, eh, Machís y Rui Silva del Granada, ¿vale? Que los megafichajes están muy chulos, ¿eh? Los últimos fichajes que salen ya... Los últimos últimos. Los últimos de los últimos fichajes de Liga Este están... El diseño, la verdad, es que está muy chulo. En algo han acertado, por lo menos. Bueno, John Morcillo, del Atleti. Creo que va a ser su primera vez que va a, que va a salir en Liga Este. Sí, sin duda. Hay muchos que será su primer cromo. ¿Vale? Número 28. Eh, lo dejamos aquí. También tenemos a Yusuf Kone, del Elche, también... Cuarta edición, imagino, sí, 9 bis. 9 bis, también es cuarta edición porque no había salido todavía. Lo dejamos ahí. Y luego Marc André Ter Stegen. También tenemos por aquí a Álvaro Morata, que ha ido convocado con la selección otra vez. Ángel Montoro, Raúl García. Y ya estaría ese sobre. Vamos a por otro. Um, no sé si salen todos los cromos. Yo creo que no van a salir todos los cromos de. de, quim, de, ostras, de quinta, no, de cuarta edición. En la misma caja, creo que va a haber que comprar varias. Pero bueno, vamos a ver. Roberto López, de la Real Sociedad, también, número 23, ¿eh? Último fichaje, número 23. De momento no ha salido ningún repetido. Pedri, ojo, eh. Pedri del, del Barcelona, muy buen jugador, sin duda también. Ahí está, número 55, eh. Último fichaje, número 55. A ver si se quiere enfocar la cámara. Ahí está, Pedri, que también es uh, cuarta edición, ¿eh? A ver si lo dejo por aquí, si se ve. Bueno, no se ven mucho algunos porque está el foco, pero bueno, más o menos. Um, el código, también tenemos por aquí a Álvaro Fernández, Del Huesca, Dimitri Fulquier, después Cristiano Piccini, en y ya estaría, ¿vale? Pues ya digo que viene el sobre como volteado, viene al revés. O sea, los que, teóricamente, los nuevos tendrían que venir en la parte de atrás, y el código también, pero vienen al revés, justo, ¿sabes? O sea, en vez de facilitar las cosas en un año que es muy complicado... Esto es para mí en mi opinión es empeorar, o sea, dificultar al coleccionista, pero bueno, esto ya lo, lo hemos hablado muchísimas veces, yo creo, así que tampoco me voy a extender mucho. Luismi del Elche y Alejandro Pozo son los dos uh, de cuarta edición 10 bis, ¿vale? Del Elche y 43 obviamente de Leibar, ¿vale? Último fichaje 43. No sé si van a Ay. Ostras, es que para algo tengo un objetivo que es más grande. <laughs> para algo tengo un objetivo que puedo ampliar más. No me acordaba ya que había puesto el objetivo grande y puedo ampliar realmente. Ah, pues lo voy a poner así, por lo menos, para que veáis un poco el cromo. Porque si no, no lo vais a ver. Más o menos. Así, es que no me acordaba que había puesto el, objeti el otro objetivo. Vale, este es mucho mejor, ¿eh? Este amplía más el campo de visión. Vale, más o menos. Eh, tenemos a Tony Kuros, después... Oscar de Marcos, Llano Black, Escudo del Villarreal y de Liga Este, y ya estaría ese sobre. Pues uh, es que no me acordaba, no me acordaba que había puesto el objetivo este, que es un 10-18, y con él puedo ampliar más para que se vea toda la mesa. Por lo menos para este tipo de vídeos y para los pegando cromos, pues es mejor. Bueno, Antonio Barragán, ex del Valencia y del Valladolid, aquí lo tenemos, el número 58, ¿vale? Eh, lo vamos a dejar por aquí. Antonio Barragán, después tenemos... Uy, mira, mira por hablar, primer repetido eh, de cuarta, que es Gastón Silva. Nos haya salido ya. Pues este lo tengo repetido, lo voy a dejar aquí aparte. Repetido de cuarta. Código, después José Ángel, Marcos Llorente firmada. Eh, Joaquín Sánchez, también tenemos a, a Marcos Llorente. Ah, bueno, han salido firmada y normal. <laughs> Las dos versiones de Marcos Llorente, ¿vale? En ese sobre, qué casualidad. Vale, vamos a por otro más. A ver qué tenemos. En este sobre de aquí, uy, uy, esquerdo, ¿no? Sí, esquerdo, ahí estaría Vicente Esquerdo, del Valencia, también tiene su primer cromo, el Liga Este, al igual que Yunus Musa. Vale, pues los voy a dejar aquí arriba. Vale, no sé si vamos a poder poner todos, pero yo espero que sí. Tenemos a Jairo, del Cádiz, también, fichaje número 57, a ver si se quiere enfocar la cámara. Ahí está, ¿vale? También fichaje de cuarta edición de liga este. Tenemos también por aquí a Maxime Gonalons, después Echeita Messi firmada, Pellegrini, que creo que no lo tenía. Del Betis, o igual sí. Y ya estaría. Pues eh, no, yo creo que el único entrenador que todavía no me ha salido es Kuman. O sea, no me ha salido todavía. La maldición de Kuman. Bueno. A ver qué tenemos por aquí... Tenemos a Robert Kennedy, este, la temporada pasada estaba en el Getace. Um, Que Uy, ahí lo tenéis, Rakitic. Tenemos por aquí el último fichaje, número 50. eh. También, estos son bastante altos. Lo que os decía, ¿eh? ojo, porque es que el diseño me parece brutal. Algo bueno tenían que hacer en esta cuarta edición. El diseño, la verdad es que al que se le haya ocurrido esta idea en Panini, la verdad es que bastante top. A mí me gusta, o sea, está muy muy top. Top 3 fichajes, ¿eh? son tres eh, top fichajes y este es el eh, 72. O sea que yo creo que será el último fichaje, ¿no? Es el último, el último de los últimos es este, yo creo. Así que ahí está, Iván Rakitic. Eh, el diseño es muy, muy top. O sea, está también Luis Suárez y el otro no me acuerdo quién era, pero la verdad es que un 10. O sea. Yo cuando hacen algo bien, lo aplaudo, sin duda, y ese diseño está muy chulo, la verdad. Tenemos el código eh, Dani Parejo, de tercera edición, ahí está, de Damián Suárez, después Luis Pérez y Luc de Jong, del Sevilla, ¿vale? Pues ahí en ese sobre han venido de otras ediciones también. Así que not bad, not bad. Vale, vamos a seguir. Tenemos por aquí a Iván Villar, del Celta, número 3BIS, también cuarta edición. Lo dejamos aquí. Después tenemos a Rodrigo Bataglia, del Alavés, el número. último fichaje, número 27, también, cuarta edición. Pues yo creo que aquí vamos ya teniendo unos cuantos ¿eh? de cuarta. Tenemos también a Fali del Cádiz, después Germán Sánchez, también Rubén Duarte. Y por último, Álvaro Tejero del Eibar. Pues vamos viendo. A ver, que tenemos por aquí. Uh, Sime Versálico, del Atlético de Madrid, que es el coloca 4 bis, en el mismo recuadro que uh, Tripier. También tenemos por aquí a Juan Miranda. Este también nos ha salido antes, ¿eh? Repetido también de cuarta. Tenemos el código, Víctor Díaz del Granada. Después Edgar González, también del Betis, el Cholo. También tenemos a Kangin y ya estaría No entiendo muy bien por qué viene, sigue viniendo todavía. El cupón de la aplicación, supongo que, bueno, para el que quiera jugar realmente todavía, pero realmente no sé si... Ah, oh, sí, sí, es que realmente la aplicación todavía está disponible, o sea que se puede jugar todavía. Bueno, tenemos por aquí a Luca Jovic del... La... lo diré, del Real Madrid, después John Guidetti... Uy, qué, qué sobre más raro, ¿no? ¿John Guidetti han venido debajo estos o qué? yo jo, eh, jo Félix o lo ha abierto al revés? Seguramente será eso. Roberto Torres y luego por aquí tenemos a Bruno González, a Ramiro Funes. Uy, pues puede ser que no haya venido ninguno nuevo en este sobre, que suena más raro, ¿eh? Porque Bruno González no es, pues yo creo que o Funes Mori. Puede ser que sea Funes Mori, el nuevo. No me digas que solamente ha venido uno. A ver, eh, igual es que es Funes, pero yo creo que no, Funes Mori sí que estaba, ¿no? Es que me parece muy raro que no haya venido ninguno de, de cuarta en este sobre. O Luca Luka Jovic. Ah, narices, es Luca Jovic, claro. Es Luca Jovic que no, no caía, tío. Claro, ahí estaba el vale. Luca Jovic que es el de, es la novedad. Pero John Guidetti, ah, John, Giretti, John Giretti sí que estaba, ¿no? Uh, o es de otra temporada. Es que ya lo confundo con otras temporadas. Vale, sin duda Luca Jovic no había salido, no había salido. Ahí está, vale, Luca Jovic. Eh, lo vamos a dejar así porque incógnita, pero. Eh, yo no había salido, así que ahí lo dejamos porque es coloca. Lo miro por detrás y digo, ostras, ese no, ese no estaba. <laughs> vale, vamos allá, vamos a por otro más. Eh, hasta ahora creo que me estaban saliendo dos de nuevos en cada sobre. Lo que pasa es que en ese solamente creo que nos ha venido uno. Bueno, Recio de Leibar, último fichaje número 20. Eh, 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 eh. Ahí, y luego también tenemos por aquí a En de, espero haberlo pronunciado bien. Del Huesca, ¿vale? Número 17 bis. De todas maneras, luego lo miro siempre para, para futuros vídeos, para rectificar. En Bacali o en Huacali, del Huesca, ¿vale? Número 17 bis. Bajamos aquí. Uy, ahí no sé si se va a ver con el foco. Ahí el problema que tenemos con, con los cromos, bueno, más o menos ahí. Ahí yo creo que sí. El código. También tenemos por aquí a Paco Alcácer. Después Hugo Guillamón, a Dani Gómez del Levante número 18 y Martín odegar de la, la Real Sociedad firmada. Dani Gómez, que este es, creo que fue de tercera edición, sí. Vale, lo dejamos ahí, vamos a por otro más, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Jeremías Ledesma, el 2 bis, también cuarta edición. Voy a quitar la cajita, vamos a ir dejando aquí. Ledesma, vale, ahí están. No sé si se estarán viendo bien. Óscar Rodríguez, que la temporada pasada estaba en el Lega, número 22 del Sevilla, también es cuarta edición. Y luego tenemos a Coque, David Junca, Un Titi, Escudos del Celta y de Eibar. y ya estaría, ¿vale? Con ese sobre. Uh, nos han salido dos nuevos que no teníamos. Y, y pues no está nada mal de momento, ¿no? La cosa. La verdad es que de momento va bien. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Jaime Seoane, eh, 14 del Huesca, que no había salido todavía. Ahí está, ¿vale? Seoane Y Morcillo, sí. Morcillo es el número 28, sí que había salido. De momento, tres repetidos. Tres repetidos, de momento, en esta caja de cuarta. Tenemos también el cupón, después Kevin uh, Vázquez, después también Raúl Navas, Moya. Tenemos escudos del Madrid, de los Asuna, y ya estaría, ¿vale? En ese sobre. A ver este, ¿qué tal? A ver, vamos a ver. A ver cómo va este sobre. Vamos a ver. Tenemos a Muto del Eibar, también a Sime Versálico y esos son creo que los dos que nos van a venir de cuarta edición. Lo voy a dejar aquí. Vale, Sime Bersálico, que sí que nos había salido y en Siri que yo creo que En Siri creo que no es de cuarta. Vale, luego también tenemos a Bezo, Cristo González y Takefusa Cubo, vale. Cubo que creo que era de segunda, puede ser sí, porque era el primer Fichaje, ahí está, ¿vale? Pues de momento vais viendo cómo vamos llegando ya la, la mesa. No sé si voy a poder expandir un poco más el campo de visión, pero uy, aquí tenemos a Trincao. Aquí tenemos a Trincao. Bueno, pues ahí está, Trincao, que es el número 71, y es uno de los top 3 fichajes. También, diseño espectacular, faltará el de Luis Suárez, sin duda. Muy chulos de momento. Tenemos también a Diego Rodríguez del Elche Portero 3 bis. El mismo recuadro que San Román. Así que lo dejamos aquí. No sé si voy a poder ampliar un poco más. No, más ahí está bien, yo creo. Bueno, a ver si lo podemos ampliar un poquito. Por ahí los iremos dejando. También tenemos Cupón, después Yago Aspas, Valverde, Bono. También tenemos a Diego Costa y ya estaría. Vamos a por otro sobrecito más. A ver, que tenemos... A Berenguer del Athletic Club de Bilbao también por aquí. Lo dejamos ahí. Y luego también tenemos a Borja García del Huesca, que es el número 51. Eh, ahí está. Uy, ha hecho algo raro <laughs> el foco. Número 51 del Huesca. Fichaje. Ahí estaría. También tenemos escudos del Sabadell y del Real Sporting. Eh, Enrique Gallego. Después Aldúa. Cifuentes. Y ya estaría ese sobre. Vamos a por otro más. A ver... A ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos aquí? Vale. Uh, Brian Hill de Leibar, número 66, ¿eh? este es de los más altos también. Número 66 de Leibar, lo dejamos ahí, Brian Hill, que también estaba en el Leganés la temporada pasada, bueno, cedido por el Sevilla. Eh, Vicente Esquerdo, número 40, nos ha salido antes, así que repetido también. Y, y por aquí tenemos este cupón, después Antonio Lozano, eh, escudos del Huesca y del Levante, y Manuel Aguacil, Jesús Navas, y ya estaría. Vamos a por otro sobre. A ver qué tenemos en este. Vale, vamos con... ¡Uy! Luis Suárez. Luis Suárez. Ahí estaría. Número 30. Pues igual no era. O sí que era el super fichaje. Uh, número 30. Pues no sé si lo habrán incluido ahí. Um, me suena bastante de haberlo visto en, en los mega fichajes estos, pero no lo sé. Vale, ahí tenemos. Eh, Luis Suárez. Número 30, ¿vale? Um, lo voy a dejar aquí. Ahí en la esquinita. Perfecto. Y luego también tenemos a Ante Palaversa del Getafe. Ahí estaría. Número 15 también. Cuarta edición. Ahí está. Después Unai Emery. También tenemos a Loren del Betis. Carlos Neva del Granada. Y Rubén Peña del Villarreal también. Lo dejamos ahí. Y a ver este. Yo ya digo que os juraría que, que me suena de haber visto a, a, a Luis Suárez en estos top tres fichajes. No sé por qué les llamo yo mega fichajes, eso es de mega cracks, pero bueno. Eh, por cierto, la segunda de mega cracks todavía no ha salido. Esperemos que salga prontísimo. Ah, tenemos por aquí a Brave White, que es también cuarta edición, número 16 bis, en el mismo recuadro que Luis Suárez. Pues mira, también. Eh, a ver si los puedo poner así. A ver si puedo expandir un poco más. Yop, ahí, más o menos. Que claro, poner 100 cromos en una mesa es complicado, ¿eh? Tenemos también a Jerónimo Rulli, después uh, Vale, ahí estaría, tres. Vamos a dejar por aquí arriba, portero del Villarreal ahora, ex de la Real Sociedad. Y también tenemos por aquí Cupón, después Gené, también tenemos a Jordi Masip, eh, Fran Beltrán, y por último Marcos André del Valladolid. Pues esos han sido los que han venido en ese sobrecito. Vamos a por otro más. Todavía no nos quedan unos cuantos. Tenemos por aquí a El Yamik del um, Valladolid. Lo dejamos por aquí arriba. Y después también. Vale, que se había parado la cámara. Seguimos con el vídeo. Después tenemos a Luca Jovic, que también es cuarta. Nos ha salido antes, así que lo dejo repetido por aquí. También tenemos al Cupón. Después, Xavier Quintilla, Moyano, Iván Sánchez del Elche. También tenemos escudos del Valencia y del Valladolid. Y ya estaría, ¿vale? Ese es sobrecito de momento por ahí. Vale, vamos a por otro. No sé cuántos nos, sobre... nos quedan, todavía unos cuantos realmente. Así que vamos a ver. Tenemos a Jason, ¿vale? Jason del Valencia, ¿vale? 10 bis también. Los voy a dejar juntitos, ¿vale? A Jason y a Musa. También tenemos a Enremor del Celta. Eh, del Celta nos ha salido el Bambiar. Pues lo voy a ir dejando así juntos para que vayáis más o menos. Se ven los dos, pero es que si no, no me caben todos. También tenemos a Luis Suárez, todavía en el Barça. Eh, después Alberto Perea del Cádiz y Espino, también del Cádiz. Tenemos también a Son, a 4 del Levante, que yo no sé si había salido en la tercera edición, realmente. Yo creo que... Yo creo que sí. Son sí que había salido en la tercera. Vale, igual, igual es cuarta, pero... Pero creo que no, porque solamente vienen como máximo dos novedades de cuarta edición, ¿vale? En cada sobre. Bueno, por aquí tenemos a Rui Silva, ya se van cayendo los sobres, uh, no, pues ese es el último. Antonio Sivera, perdón, eh, de la... Antonio Sivera, número 3 del Alavés, que creo que no había salido todavía, no, es cuarta, seguro. Vale, lo dejamos aquí, también, más o menos, uh, sí. Y luego por aquí tenemos a Enes Unal, ¿vale? También en el Levante Unión de... o sea, en el Levante, no, perdón, en el Getafe Club de Fútbol. Y el Getafe, a ver dónde lo podemos poner. Por aquí, por aquí, con ante palaversa, ¿vale? Y luego por aquí tenemos el código, perdón, también Kike tiene todavía. Después Chimo Navarro, también tenemos a Sergio Herrera de Osasuna. Y por último, Anzufati de la Barça también. Ese cromo se están vendiendo muchísimo. Todos los cromos de Ansu Fati, sobre todo los del año pasado, por ser rookie. Pero los de este año también está... estoy hasta las narices de Ansu Fati. así os lo digo bueno no del chaval sino de los cromos de Ansu Fati. estoy hasta las narices ya bueno tenemos por aquí a Ante Budimir de Osasuna eh, último fichaje número 54 vale y lo ponemos con Johnny Johnny ahí estaría y después tenemos a... Eh, bueno este no, Tomás Lemar no es de o sí o sí o sí, porque es coloca 17 bis, ¿vale? O sea, es que es rarísimo este año porque los colocas mmm, Antiguamente eran fichajes, realmente Y este año son jugadores que ya estaban en sus equipos O sea que, Tomás Lemar, ¿vale? Número 17 bis Y lo vamos... Vale, seguimos grabando Que se había parado la cámara Así que tenemos por aquí a Canales Del Betis Y también tenemos por aquí a De Jong Firmados, Tomás Parti y Pablo Herbías mmm, Del Valladolid Vamos a seguir A ver qué tenemos por aquí Uh, vale, pues tenemos a Idrisi Idrissi, del Sevilla 12B que no había salido tampoco y lo vamos a dejar aquí. Vale, perfecto. Luego eh, Muto que sí que nos había salido. Vale, está ahí, así que repetido. Tenemos también código. Después Dani Calvo del Elche. También tenemos a Chimi Ávila, Adrián López de Osasuna y Villa Libre de del Atlético de Bilbao. Pues uh, vamos a seguir abriendo. A ver qué tenemos por aquí. Luego los contaré todos. O sea, luego los contaré todos y veremos a ver cuántos me han salido en, uh, en esta caja, ¿vale? Tenemos a Oscar. Uh, ¿Oscar Duarte? Sí, ¿no? ¿O qué? ¿Oscar Duarte que no había salido todavía o qué? En, la, en Liga Este, seguramente, ¿no? Sí. Pues Oscar Duarte que yo creo que no había salido porque es el número 8 bis, seguramente que no. Así que. Jugador del Levante, jugador del Levante. No ha salido todavía ningún jugador del Levante. Pues no, no salió todavía, pues lo dejamos aquí. Perfecto. Luego tenemos a Lucas Torreira del Atlético de Madrid. Último fichaje número 46. Pues lo dejamos aquí también. Y Nacho Monreal, después tenemos a Aridane, también a Joselu. Y por último tenemos a Sidney, del Real Betis. Pues ya vais uh, viendo más o menos eh, que se va llenando la mesa y realmente eh, ya está llena. O sea, está llenísima la mesa. Tenemos también a Johnny de Osasuna, que nos había salido antes, otro repetido de cuarta. Este no, este no lo teníamos, ojo. Miguel uh, Rodríguez del Celta. Coloca, espérate, colo ¿qué es esto? Coloca número 18bis barra 2. Yo creo que es la primera vez en mi vida que veo un coloca 18bis 2. No era más fácil hacer un 18c. Panini, por favor. ¿Qué narices es esto? Bueno. Pues, eh, yo, la verdad, es pri la primera vez que veo una cosa así, número 18 bis barra 2. O sea, y luego aquí abajo te lo pone. Coloca Miguel en el mismo recuadro que Sisto y Vadillo. Ya digo, ¿quién soy yo que era mucho más fácil hacer un 18C y cómo se hacía hace unos años y ya está? Pero bueno, eh, no sé, yo es que la verdad, eh, cada año es que me, me sorprendo más. O sea, y no me tendría que sorprender, pero bueno, realmente ahí estaría, ¿vale? Eh, también tenemos el uh, Cupón, después a Yannick Carrasco, tenemos eh, Isco Firmada, Jorge Almirón, entrenador del leche y a ser Iyarramendi. O sea, es que me ha dejado todo loco porque no, no, no lo entendía. Digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pues ahí está. Eh, este año se han inventado esa modalidad. Cada año es. Cada año hay una novedad más rara en el Liga este, la verdad, pero bueno, nos acostumbraremos un poco. Tenemos aquí a Karim Rekik. Del Sevilla, número 56, último fichaje uh, también. Y aquí, lo vamos a dejar aquí, al lado. Perfecto. Y también tenemos por aquí a Thierry Correia, que es el número 5 bis del Valencia Club de Fútbol. Han salido tres de momento, yo creo que hay más. Hay como cuatro del Valencia. Vale. También tenemos por aquí a Junior Firpo, después Raúl Albiol, también tenemos a Bordalás, Gonzalo Verdura de Leche y ya estaría. Ese sobrecito. Vamos a por otro más, a ver si salen más de cuarta. No sé si es que con 100 que hay nuevos. Tenemos a Dimitrios Siobas, ex del Leganés, ahora en el Huesca número 37, último fichaje también. Eh, a ver si nos ha... Sí, aquí está, con Pablo Maffeo lo vamos a dejar, ¿vale? Y también tenemos por aquí a Luis Suárez otra vez, es el número 30, ¿vale? Nos falta uno de los tres top fichajes que salen en grande. Y vamos a ver, también tenemos por aquí el cupón, Diego Carlos, después Coque Vegas, también tenemos a Sergio Busquets, Ronald, hombre, Ronald Kuman, viejo amigo, cuánto tiempo ahí estaría, pues mira, ya me ha salió el cromo de Kuman, que no lo tenía, ¿eh? Este no lo tenía, número uno bis del Barça, en el mismo recuadro que, que se tiene. No es de cuarta, pero me lo voy a dejar aquí apartadito, ¿vale? Al lado de Braid White. No, lo, no es de cuarta, ¿vale? Ya lo sé que no es de cuarta, pero es que me falta y si no, si no lo pongo ahí, luego lo pierdo. Y, y luego para ver de buscarlo. Me vuelvo loco. Así que... Bueno, pues Ronald Kuman, Ronald Kuman, ahí está. De, también tenemos por aquí a Lejeune de la, um, a la... vez, lo diré. Ahí está, ¿vale? Número 33 también. Es que claro, es que han salido todos los fichajes en esta edición. No, no paran de salir fichajes. Ah, con Bataglia lo vamos a poner. Ahí está, ¿vale? Más o menos... Es que ya digo que es que no me cabe, y mira, y mira que el, el ángulo... Es, o sea, es muy grande, pero no me da. Para tanto, tenemos también a Roque Mesa de la Valladolid, último fichaje número 61. Vale, que lo vamos a dejar también. Um, ¿Dónde están los del Valladolid? Ahí, más o menos, ¿no? Sí, ahí, ahí se ve, ahí se ve perfectamente. Perfecto, vamos, pues ya van quedando menos sobres. Uh, vamos a ver, yo creo, es que, creo que han salido casi todos realmente, o sea, faltarán muy poquitos. Luego ya. Así que nos tienen que salir más repes. Morente, Morente, Morente. Sí, nos haya salido de Morente. Vale. Tenemos por aquí a Morente del Elche, que nos haya salido. Mira, aquí está lo que os decía yo, ¿Veis como no lo había soñado yo? No lo había soñado. Pues aquí está. Luis Suárez, del Atlético de Madrid. En versión. Es que tiene dos versiones encima. Luis Suárez, claro, es que es el mejor fichaje realmente de este mercado, no había... porque no habido muchos más. Eh, número 70, ¿vale? Del Atlético de Madrid. Y lo tenemos aquí. Yo creo que es la primera... Bueno, no, no va a ser la primera vez. No va a ser la primera vez porque yo me acuerdo cuando Villa cuando villa fichó por el Barça, allá por 2010. Puede ser, sí, 2010, 2011. Tenía una doble versión, o sea, me acuerdo yo también. Entonces sal, salió dos veces ese fichaje. Salía con, con otra camiseta, me acuerdo yo, creo, también. Eh, número 70. O sea, Luis Suárez, ahí está. Ya tenemos los tres más o menos espero que se esté viendo más o menos bien perdón ¿eh? si no se ve pues ahí lo tenemos ya los tres top fichajes están así que vamos a seguir tenemos cupón también por aquí a izquieta después Lucas Torro, lo bueno de esto de la última edición es que vienen de todas las ediciones o sea es lo, lo bueno de esta, de esta edición tenemos también a Sergio González después Ok Yokuslu a ver que nadie se flipe que no os penséis que os vais a completar todo el álbum con una caja pero que realmente se avanza muchísimo con esta última cuarta edición realmente también tenemos por aquí el cupón y ya está varía ¿vale? vale ahí está lo que digo es comprar una caja o dos cajas de cuarta edición es una buena idea si queréis completar la colección yo creo que hay mucha gente que de hecho hace eso solamente comprar comprar sabes comprar una caja de, de Liga Este de cuarta edición o sea, se esperan a la, a la última, que realmente es de bastante es bastante inteligente realmente hacer eso, pero yo, como tengo que hacer los vídeos, pues no lo puedo hacer. Eh, tenemos por aquí a Rakitic, que nos había salido antes. Uy, pues nos van a salir unos cuantos repetidos, ¿eh? De cuarta. También tenemos a Mafeo. Es lo que os decía, es que ya estarían casi todos aquí. Y luego tenemos a Odegar, también a Anguisa, Oscar Gil, del Leche, Javier Galán. Después también a Odegar y ya estaría. Pues eh, Odegar, que lo hemos dicho al principio. Lo que os decía, es que al final ya están todos aquí en esta mesa, entonces realmente ya quedarán muy pocos por salir. Vamos a ver, eh, espérate que aún me cargará algún cromo, como el otro día en Match Attacks, que me cargué a... ¿a quién me cargué? A Van Dyke. Por, por mi ansia, por, por no haber testeado bien el sobre, había un cromo que... para los que no visteis el vídeo, había un cromo que era más grande que el resto, era el de Van Dyke, entonces lo abrí y lo partí por la mitad, el cromo. Bueno, tenemos por aquí a Raúl Guti y Jason, estos dos también han salido ya, yo creo, sí, vale, ahí está, han salido ya... Así que repes también, ¿vale? Tenemos este código. Después David Ferreiro del Huesca. También tenemos a escudos del canal de Gtafe, Diop. También tenemos a Aidu y ya estaría, ¿vale? Vamos a por otro sobrecito. Eh, así que nada. Vamos a Por otros dos sobre más. Vale, aquí tenemos. En este caso. A ah, Acuña del Sevilla número 35. Este tampoco había salido realmente. Bueno, lo vamos a poner aquí, que todavía hay espacio. estaba reservando espacio para estos. También tenemos a Seoana, que sí que ha salido. Antes, repetido. Y luego Isco del Madrid. También tenemos a Enfulu de Leche, Goro ¿sabes? de la Real Sociedad, Araujo. Y ya estaría, ¿no? Sí, estos son los que han salido. Vale. Es que ya, ya hay un montón, de, son 300, que realmente una caja son 300 cromos, son muchos cromos realmente, o sea, se puede, se puede avanzar mucho ¿eh? en un álbum realmente con una caja. Tenemos al Cucho Hernández, número 32, del Getafe, vale, lo vamos a dejar, a ver, por aquí, con los del Getafe. Ahí está el Cucho, también tenemos por aquí a Carlos Vaca, del Villarreal, que es el 15 bis, que tampoco nos había salido todavía. Eh, ahí está. Y tenemos el Cupón. Después Dani Parejo, todavía en el Valencia, por favor. Lucas Ocampos del Sevilla, Íñigo Martínez del Atletic también tenemos a Thibaut Courtois y ya estaría. Que Parejo todavía en el Valencia, por favor. Bueno, es liga este, señores. Es lo que hay. Tenemos por aquí también otro que no había salido todavía. Eh, bueno, sí, en Bacali sí que había salido. Del Huesca y, o sea, y Cifu también, del Leche, sí, habían salido los dos. Pues otros, otros repes. Vale, y luego por aquí tenemos a Gudel del Sevilla, también Sergio Ramos, después Jonatas, Jonatas, perdón, Cifu y Escudo, Cifu. Cifu también era, ¿no? Sí. Perdón, no lo había dejado ahí en los repes. Y eh, ya Guaspas firmada, ¿vale? Pues ya van quedando menos sobres, van quedando muy poquito, ya estamos en la recta final del vídeo y vamos a ver este sobre. Yo es que creo que ya todos los que van a venir son repes realmente. Sí, tenemos por aquí a Aitor Ruibal, ¿vale? Y también repetido, y Oscar Duarte también, de cuarta edición, los dos han venido ya antes. Así que nada, luego Cupón, Gonzalo Edes, después Manu García, Rochina, Luisiño y ya estaría, ¿vale? Es que ya los que van a venir, yo creo, ya a continuación, realmente van a ser. Igual viene alguna novedad. Sí, mira, va a venir Ontiveros, que es de cuarta, ex del Villarreal. Y del Málaga, ¿vale? Ahí está, Ontiveros, que lo vamos a dejar con Gastón Silva. Bueno, por cierto, es el número 59. Vale. Ah, Ontiveros no nos haya salido. Brian Gilsi. Brian, Brian Hilsi, de Leibar. Y luego tenemos a Bodiger, del, del, del Cádiz, perdón. Oscar Plano, también tenemos a Luis Milla. Y por último, Bukzevic, del, del Levante, Unión Deportiva. Pues yo creo que queda por salir alguno que otro así que me acuerde, Álvaro Negredo, por, puede ser. Del Cádiz. Y vamos a seguir a ver qué tenemos por aquí. Rafa Suárez del Leibar. Y también tenemos a Alfonso. Bueno, Pedraza sí que había salido. Mmm, del Villarreal. Y luego Rafa Suárez, creo que no. Del Leibar. Eh, no, creo que no había salido. Todavía. Pues mira, este tampoco lo teníamos. Vale. Tenemos Cupón. Después Pedro León del Leibar. También tenemos a Melero del Levante. O Kazaki del Huesca. Y también, por último, tenemos a... Jesús Vallejo del Granada. Vamos a por otro más. Ya digo que estarán ya sobre la mesa. Yo creo los, los 100 seguramente. Vamos a ver qué tenemos por aquí. De sobres. Yo no sé ya cuántos tengo. Bueno, eh, Diego Rodríguez del Elche. Lo dejamos aquí porque sí que nos ha salido antes. Eh, Roberto López de la Real Sociedad. Sí, también. Es que ya están casi todos. Vale, tenemos también a Alex Moreno del Betis. Después Nemanja Maximovic. Del Getafe, también tenemos con Salito Guedes del Valencia y Ander Guevara de la Real Sociedad. ¿vale? Esos son los de eh, los de primera, y segunda y tercera edición. Vale, ya son los últimos. Ahora sí que sí, los últimos sobres. A ver qué tenemos por aquí a Cone. Del Elche. Eh, no sé si más. Sí, me había salido antes. Está ahí. Perfecto. Luego también tenemos a Legion. Que también me había salido, ya son repetidos todos. Eh, también tenemos el cupón. Después, escudo de leche, club de fútbol. Que no sé si lo tenía ya. Escudos de la Almería y del Cartagena. También tenemos a Una y García. Después, Roberto Soldado. Y el cupón. Ahí está. Vale, pues este creo que es el penúltimo sobre ya. Penúltimo sobre. A ver, tenemos por aquí a Marcone. Marcone. ¿Había salido Marcone o qué? Yo creo que no. Pues mira, este me faltaba. Iván Marco... Iván, sí. Iván Marcone, número 39 de leche. Pues creo que no lo tenía. Eh, lo vamos a dejar con Barragán. Ahí está. Pues no se va a ver mucho, pero bueno. Ya eh, tenemos también a Serginho Dest, del Barcelona, número 5 bis. También nos ha salido antes. Después Portillo. También tenemos por aquí a Vinicius Dimitrovic. Eh, son del Levante. Y ya estaría, ¿vale? Pues ahora nos vamos al último: último sobre de liga. Este, probablemente del año, ¿eh? Porque ya no. Creo que ya no voy a abrir más. Los que me falten ya los pedirá Panini. No me compensa con comprarme ninguna caja más. Vale, tenemos por aquí a en Pianic. Este tampoco había salido. Número 24 del Barça. Lo vamos a dejar aquí con Pedri. ¿Vale? Y luego Juan Cruz de Osasuna, ¿vale? Número 9. Y también, repetido de cuarta, tenemos por aquí cupón, después a Hugo Duro, firmada de Suárez, eh, con el Barça todavía, digo la Inés del Betis y Neto. Pues ahora lo que voy a hacer va a ser contar todos los que me han salido de cuarta edición, ¿vale? Voy a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 70 bueno 72 porque Kuma no es cuarta pues me han salido 72 no me han salido todos los de cuarta evidentemente eh, porque son muchos son 100 y no han salido todos en una caja deberían haber salido en una caja sí deberían haber salido todos en la caja pero es lo que hay vale así que nada espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que hayáis disfrutado de este ya digo de estos uh, minutos viendo eh, Cuántos salen en una caja, no salen todos, pero es lo que hay. Así que nada, espero haberlo contado bien, igual lo he contado mal y me he dejado alguno, pero no me puedo haber dejado todos los que faltan, así que eh, esos son los que hay. Ya digo, es que mi opinión es que realmente deberían venir todos los 100 para facilitar las cosas, y más en un año en el que no se puede cambiar, eh, o en el que sí que se puede cambiar, pero es más complicado, porque es que vamos de camino a lo que vamos de camino, ¿vale? Así que. Eh, es lo que hay. Así que nada, se despide de fútbol, casperito Dale suscribiros y nos vemos en más vídeos. Adiós.